Hoy jueves se dio comienzo oficial al programa de mejoramiento a la gestión municipal 2012. Este programa está compuesto por funcionarios municipales: Valeria Saldívar, Enrique Barrera, Vladimir Tapia, Nelson Leiva, Marcelo Mazuela, Emma García, Marilac Cortés y Ruth García Campos, los cuales en conferencia de prensa dieron a conocer los contenidos de dicho programa. Esto corresponde a un programa anual de mejoramiento a la gestión municipal de la ley 19.803 que está... que rige para todos los 345 municipios del país, los cuales idean fórmulas y estrategias para generar un impacto no solamente a nivel interno, sino que es un impacto hacia la comunidad. Por eso nosotros tenemos en estos momentos una ficha que está colocada en la página web. Cabe señalar que en la página institucional www.sanfelipedeaconcagua.cl se encuentra un formulario tipo para que las personas, tanto particulares como organizaciones comunitarias, puedan solicitar las especies que se muestran en dicha página. Este documento deben presentarlo en dependencias de la Dirección de Protección y Medio Ambiente, donde se cuenta con la asesoría de Jorge Herrera, funcionario municipal técnico agrícola de la DIPMA, el cual indica a los vecinos las características de las especies, su funcionalidad y lugar dónde plantarlas. Cada uno de estos árboles, de acuerdo a las necesidades que tenga en su sector. Ahí apuntamos nosotros a las organizaciones comunitarias, a los colegios también, a la educación, puesto que también tenemos inserto un programa educativo que está dirigido por Enrique Barrera, de la Dirección de Protección y Medio Ambiente, el cual es apoyado por los funcionarios que están presentes en estos momentos aquí en esta sala. Posteriormente, en la Plaza de Armas, el alcalde Jaime Amar y los concejales, en conjunto con el Comité Programa al Mejoramiento de la Gestión Municipal y el Asesor Técnico Agrícola, procedieron a la plantación de 7 especies, las cuales quedan como testimonio histórico y simbólico del inicio de la forestación comunal que involucra a 3.000 árboles que van a hermosear colegios, recintos deportivos, recintos comunitarios, riberas de esteros, estadio fiscal y también a propiedades particulares.